yo no sé cómo adquirí el VIH, no lo sé. Desde hace 11 años, Juan fue diagnosticado con VIH. Estuve 4 meses internado. Ahí fue donde me dieron el diagnóstico después de la cirugía de pulmón. Y si fue por transmisión sexual, pues tampoco culparía a nadie. Ni si fue por una jeringa de alguna donación de sangre, tampoco lo culparía. No prevenimos, no solamente en cuestión de VIH, ¿no? No prevenimos en una cuestión de un chequeo médico, no visualizamos tal vez una prueba de VIH dentro de un chequeo, ¿no? Porque eso tal vez pone en duda una cuestión de sexualidad, una cuestión de estigma, y entonces no le entro a esa parte. Con un diagnóstico de VIH y citomegalovirus que lo ha hecho perder la visión del ojo derecho y conservar solo 30% del izquierdo, Juan halló en su diagnóstico el sentido de replantear su vida. Claro, cambia al 100% la vida, ¿sí? Te atiendes mejor tu salud, te quieres más, te amas más, aprendes todo eso que no habías hecho. Digo, yo mi diagnóstico fue a los 40. Entonces dices, bueno, ya pasaste toda una vida en la cual dices, oye, qué desperdicio, ¿no? Y empiezas a ver la vida diferente, ¿no? De ahí lo que empecé a hacer fue que decidí hacer algo para que cuando deje de ver, porque la probabilidad es del 100% que pierda la visión de mi ojo izquierdo, entonces decidí hacer algo que pueda hacer con mis manos. Y empecé a tejer. Inclusive estoy dando clases. Actualmente los tratamientos son más seguros para los pacientes, permiten vivir muchos años, pero no solamente la cantidad, sino la calidad de vida que ellos pueden tener. Eso creo que es como lo que marca la diferencia de hace unos años al día de hoy. Alguna vez me hice una prueba rápida y me dieron las felicitaciones y me acuerdo mucho que me dieron una caja de condones y me dieron unos lubricantes y me dijeron, váyase y diviértase en la vida, ¿no? Cuídese mucho. A veces hay una idea equivocada que es de, yo me estoy haciendo la prueba de manera constante. Ok, lo importante será que eso lo acompañes con una cuestión de prevención, porque si no, lo único que estoy haciendo es medir en qué momento adquiero la infección. Yo no voy a esconderme de nada ni de nadie. No se escondan. Porque mientras más se esconde uno, o sea, más discriminación existe. O sea, el esconderme no creo que me hubiera llevado a un buen lugar. Que busquen ayuda, que hay muchas instituciones que nos pueden apoyar. Inclusive cuando te dan el diagnóstico, no negarlo. Creo que los retos siguen siendo, sí, a nivel de prevención, evitar que más personas adquieran VIH, pero también quienes viven con VIH, poderles proporcionar calidad de vida. Sabemos que hay avances, sabemos que se está trabajando, ¿no?, al respecto, pero creo que, o a lo mejor lo que nosotros trabajamos es de, bueno, y mientras ocurre, sigamos apostándole a que siga habiendo adherencia, a que siga habiendo autocuidado. Cuando hablan mal del VIH, las personas, siempre les pregunto, oye, ¿tú ya te hiciste un examen de ITS? Y cuando no saben qué contestar, le digo, ¿es más peligroso una sífilis que VIH? Porque una sífilis a veces no tiene ningún síntoma. O sea, una hepatitis viral, dices, o sea, mucha gente ni sabe que la tiene. Y eso les digo, y con eso, mira, la gente cambia su forma de ver lo que es el VIH.